Caterina Ferro, Nuovi Amuleti di Mozia. Buongiorno. Si vede bene? Non so se si sente. Sì, si sente. Ok. Gli scavi condotti negli anni 2013-2022 dalla missione archeologica dell'Università di Palermo nella necropoli arcaica di Mozia hanno restituito una serie di oggetti classificabili come amuleti e identificabili come parte dei corredi funerari. Una parte degli oggetti proviene non da specifiche tombe, ma da strati d'uso o depositi all'interno della necropoli, comunque certamente connessi con la frequentazione della necropoli stessa. Nella maggior parte dei casi, comunque, il contesto di rinvenimento è con certezza da riferire a sepolture di infanti o feti tra le deposizioni più recenti della sequenza della necropoli, databili al VI-V secolo a.C., del tipo enchiutris mosse in anfore da trasporto contenenti uno o più bambini. Gli amuleti sono stati trovati a volte durante la messa a vista dei resti ossei, a volte nel corso delle operazioni di setacciatura della terra. In ogni caso è difficile dire in che esatta posizione fossero originariamente collocati rispetto ai corpicini. Si tratta di 8 pezzi in tutto, ascrivibili a tipologie e iconografie tutte differenti, ma già note tanto a Mozia quanto in generale nei contesti fenicio-punici, con confronti soprattutto nel ricco repertorio sardo, ma le cui origini possono essere iscritte nel quadro di relazioni ampie e interconnesse tra il Mediterraneo orientale, l'Egitto in particolare, e il Mediterraneo centro-occidentale. Passiamo quindi brevemente in rassegna i pezzi con riferimento al contesto di rinvenimento, tentando, ove possibile, una contestualizzazione specifica in ambito moziese, a sua volta collocata nel quadro più generale della dispersione mediterranea di questa classe di materiali. La tomba 239, individuata nell'area del vano B all'interno della torre B8, è un'anfora da trasporto frammentaria contenente un'inumazione primaria doppia, un infante e un feto, deposti alle due estremità del vaso, con un possibile corredo costituito da un'olla mononzata frammentaria e da una coppetta corinzia. Nel riempimento sono stati rinvenuti 3 vaghi di collane in osso e un pendente pure in osso frammentario, ma riconoscibile come raffigurante la corona dell'Alto Egitto. Da un altro enchiutris mosse proviene un pendente in osso in cui la schematicità e l'assenza di elementi decorativi incisi, distintivi, non mi hanno permesso di riconoscere con certezza se si tratti del tipo della ghianda, ovvero anche in questo caso di un'iconografia di chiara ascendenza egiziana, lo scettro colonna in forma di papiro. La tomba, situata nell'area della torre D2, è stata scavata solo parzialmente perché coperta per oltre 3/4 dalla stradella moderna che attraversava la necropoli. L'urna, un'anfora da trasporto frammentaria, è disposta orizzontalmente all'interno di una fossa e contiene l'inumazione di un infante. Richiama iconografia egiziana anche l'amuleto rinvenuto durante l'ultima campagna di scavo in uno strato d'uso della necropoli ancora nell'area della torre B8, attualmente a restauro e perciò non dispongo di immagini. Nonostante la frammentarietà della figura e l'erosione della superficie non permettano di definirla più precisamente, è possibile riconoscere una figurina antropomorfa in posa stante con braccia lungo i fianchi. Il contesto più interessante in assoluto è la tomba 229. Si tratta, come la tomba 239, di una doppia inumazione primaria in anfora da trasporto, individuata nell'area del vano A all'interno della torre B8. Le ossa rinvenute sono pertinenti a 2 deposizioni, un infante collocato in prossimità della base e un feto deposto sulla spalla del vaso. All'interno della giara sono stati trovati alcuni oggetti di ornamento, orecchini in argento, un anello in bronzo, vaghi di collana e 3 pendenti configurati, tutti riconoscibili come amuleti. Nel caso di questo pendente in forma di testa animale, a sinistra il nostro, il valore apotropaico è affidato al solo elemento zoomorfo, il quale, nonostante un certo esasperato decorativismo, risulta pienamente ed esclusivamente distinguibile senza le combinazioni con esito teratologico di altri tipi iconografici. Per questo tipo si trovano decine di attestazioni in Sardegna, alcune delle quali appaiono particolarmente simili anche con riferimento alle soluzioni decorative esperite per la resa dei dettagli anatomici. Né questi ultimi, tuttavia, nell'impostazione volumetrica della testina consentono in questo come in altri casi di discernere la specie di animale rappresentato, che potrebbe essere un bovide come un felino. Il secondo è un pendente in pasta silicea in colore grigio-verde in forma di tapateco su coccodrilli. L'esecuzione apparentemente più sommaria e senza resa di dettagli sul retro è dovuta probabilmente al cattivo stato di conservazione della superficie. Per quanto questo non consenta di apprezzare l'eventuale resa di dettagli figurativi accessori, la precisa corrispondenza volumetrica tra le due facce lascia supporre la bifrontalità del pateco.
Il tipo iconografico è infatti riconoscibile quasi esclusivamente grazie all'articolazione plastica prodotta dall'alternarsi di pieni e vuoti determinati dal lavoro di incisione e traforo sul corpo della figurina a stampo. Il pendente riproduce con una resa tipicamente compendiaria una delle più note iconografie diffuse nella produzione magico-religiosa fenicio-punica a partire da modelli egiziani, confermandone la destinazione d'uso in quanto amuleto. In merito alla diffusione dell'Optapateco, il panorama dei rimanimenti moziesi è relativamente significativo in termini percentuali, ma rimane di difficile lettura a causa della provenienza spesso non determinata degli oggetti custoditi nella collezione Whitaker. Tra i 6 Ptapatechi catalogati da Adriana Fresina è possibile individuare un confronto molto preciso, quello a sinistra, peraltro identificandolo con uno degli amuleti pubblicati dallo stesso Whitaker. L'impostazione generale è identica con la bifrontalità della figura principale. Praticamente coincidenti anche le misure, tanto da lasciare pensare che possa trattarsi dei prodotti di una medesima matrice. Confronti tipologici e iconografici più o meno stringenti sono reperibili in misura limitata in altri contesti necropolari fenicio-punici di Sicilia e segnatamente da Palermo e da Solunto. Velocemente, il rinvenimento di Palermo offre un importante dato cronologico di contesto riferibile a fine VI, inizio V secolo, mentre per quanto riguarda il rinvenimento dalla caserma Tucori di Palermo si rende finalmente evidente il dato dell'associazione degli amuleti alle deposizioni infantili che finisce per connotare come tipicamente puniche le tombe infantili mozzesi come quelle palermitane e soluntine. Notoriamente più abbondante e senz'altro meglio sistematizzata e classificata la documentazione procedente alla Sardegna, per quanto datato, infatti, il catalogo degli amuleti del Museo di Cagliari a cura di Enrico Acquaro costituisce un punto di riferimento imprescindibile. Esso comprende quasi 200 pezzi riconducibili all'iconografia dell'Optapateco, alcuni dei quali permettono confronti significativi con il nostro. E qua ce ne sono alcuni. Il pateco è quindi soggetto molto frequentemente ritratto negli amuleti destinati presumibilmente... Non funziona più? Sì, funziona. Okay. Alla protezione di soggetti fragili o maggiormente esposti ai pericoli, quali bambini, soprattutto molto piccoli, neonati o anche non ancora nati. Come ampiamente analizzato tra gli altri da Alessia Menta, la molteplicità di nature, bambino, nano, vecchio, ovvero di associazioni e somiglianze con Horus, Pta e Bes, è senz'altro connessa con la caratterizzazione fetale o perinatale del pateco. A tale proposito, particolarmente interessante risulta l'associazione dell'Optapateco nello stesso corredo della tomba 229 con la maschera demoniaca, che richiama l'abbinamento Horus Bes delle stelle Arpocratee. Infatti, appunto, alla stessa tomba 239 viene questo amuleto. Per questo vago in osso in forma di estina demoniaca, il valore apotropaico è ancora una volta indicato dall'aspetto mostruoso del soggetto raffigurato, mostruosità determinata a sua volta tanto dalla mescolanza di elementi antropomorfi, la composizione del volto con i suoi tratti fisionomici essenziali, ovvero occhi, naso e bocca, zoomorfi, appendici assimilabili a orecchie ferine se non a corna, quanto dalla deformazione, ovvero dalla caricatura di singoli dettagli, in particolare la bocca, come dell'insieme della figura, la struttura schiacciata e pronunciata del volto, perciò assimilabile ad un muso animalesco. Questo amuleto costituisce un esemplare alquanto raro nel panorama delle attestazioni relative al tipo della maschera umana con suggestioni animalesche, nelle sue varie declinazioni con riferimenti più o meno marcati all'iconografia silenica o demoniaca, a cui riportano le corna o orecchie appunto, ovvero il volto negroide caratterizzato dalle labbra rigonfie. C'è un confronto molto stringente da Tarros, lì a destra, e quindi velocemente vado a presentare le ultime due testine demoniache che sono state rinvenute, una nell'area del vano B della torre B8 e l'altra da un piano di calpestio dell'area della torre B4. Queste due non sono, non provengono da contesti di tombe, e però il loro rinvenimento in contesto cimiteriale in strati d'uso dell'area della necropoli interessata dalle pratiche di seppellimento di individui infantili non lascia molti dubbi circa la loro originaria destinazione come parte del corredo funerario, probabilmente proprio di bambini. Concludo sottolineando la peculiarità del contesto costituito dalla tomba 229. I tre pendenti configurati costituiscono un piccolo gruppo relativamente consistente rispetto all'intero corpus dei ritrovamenti mozziesi e nell'ambito di un unico corredo funerario attribuibile a una sepoltura infantile in chiutri smosse, a cui la loro presenza conferisce quindi una specifica connotazione. La varietà delle iconografie sembra infatti confermare la funzione amuletica dei singoli pezzi in una sorta di climax che dalla semplice testina zoomorfa passando
per l'ibrido della testina deforme, giunge all'esplosiva combinazione dell'ottapateco, potenziando il valore apotropaico della collana nella quale erano probabilmente in origine associati. Una eterogeneità apparente che si compone nell'insieme, anzi ne rafforza il significato, un percorso iconografico e culturale a doppio senso di marcia che dalla miniaturizzazione dell'immagine animalesca si apre alla complessità dell'idoletto egittizzante attraverso il nodo della maschera demoniaca, che si caratterizza come una delle creazioni più originali e peculiari della produzione fenicio-punica anche per altre classi di materiali. La concentrazione di questi tre amuleti nella stessa tomba ha dunque nel contesto mozziese una sua specifica importanza, vista la rarità di simili reperti in valore assoluto, e suggerisce un approfondimento della riflessione in merito alle pratiche di seppellimento dei bambini attestate da questo lembo di necropoli arcaica. Grazie. Continuar con la ponencia de Rosa Gurría Barricarte y Andrea Torres Ferrer con el tema Una escombrera tardopúnica del sector alfarero de Ibiza. ¿Hay que darle algo? No, ya le doy yo. Y esto. Buenos días. Bueno, yo en primer lugar agradecer a la organización del Congreso y porque considero que Ibiza se merecía. No se oye. ¿Se oye? Sí, se oye. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Ah, sí. Ah, perdón. ¿Tú no me oyes? No, yo no oía. Ah. Era yo el que no oía. Bueno, pues eso. Que, sí, ¿se le oye o no? Que es disculpa. Importante. Ahora. ¿A mí no se me escucha? No, yo creo que no, pero... Habla fuerte. A ver. Así. A ver. Bueno, sí, se hola. Buenos días. Sí, 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 ahora sí, sí, ahora sí. Gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso por realizar un evento de estas características en Ibiza, que al final es un punto muy importante dentro del espacio del mundo fenicio-púnico. Nosotros vamos a presentar aquí los hallazgos que se encontraron a raíz de unas obras proyectadas en la Avenida España, en Ibiza, para alojar contenedores soterrados en la calzada de la Avenida España, una de las vías principales de la ciudad. El espacio excavado tenía un espacio de 45 metros cuadrados aproximadamente, que una vez retirados los pavimentos y un potente nivel de tierra, se documentaron los primeros niveles antiguos y dos muros transversales UES 2005-2018, que a pesar de tener una orientación similar, no presentaban características constructivas diferentes. De los dos muros, solamente el UE 205 tiene relación con la escombrera que ahora presentamos. Este es un muro que de factura muy irregular, muy poco cuidada, que formaba el límite de la escombrera. Probablemente estaba hecho con piedras irregulares, sin morteros de juntas y asentada directamente sobre el sustrato natural. Esta factura poco cuidada indicaría que no fue concebido como una función estructural, sino más bien como una cerca o tapia de un espacio junto al cual se acumularon los materiales arqueológicos que presentamos. Los cuales se hallaron en un estrato de tierra pelmazada de textura arcillosa con bolsadas de diferentes coloraciones, rojiza, verdosa, amarillenta, alternando con otras de tierra gris de textura más suelta. Pasa. Al relacionar estos... ¿Me falta la diapositiva? ¿Esta? No, otra, la anterior. ¿Esta? Ah, es esta. Al relacionar los datos de esta intervención con otra que tuvo lugar en 2003, en la que se abrió una zanja en la parte central de la calzada, se pudo observar que el muro 205 de 2018 está en la misma línea que otro hallado en 2003, formando parte de una estructura común. Al margen de este dato, también el estrato al oeste de ese muro era similar y de él se recuperaron materiales que responden a las mismas tipologías. Todo apunta pues a una escombrera del sector alfarero de época púnica, situado al oeste de la ciudad antigua y al norte de la necrópolis del Puig de Molins, un área que ya fue estudiada por Joan Ramón, recopilando datos conocidos hasta 2011. Desde esa fecha ha habido algunos hallazgos y todos ellos vienen a confirmar que estamos ante un espacio del área industrial alfarera de la ciudad púnica.
Muy bien. En total se inventariaron 861 elementos que de forma mayoritaria se trata de material cerámico, aunque también se recuperaron otros elementos como pueden ser fauna, metal, material constructivo o material pétreo. La mayor parte del repertorio vascular es de producción eusitana y se encuentran representadas las formas más comunes del periodo púnico. Como vemos en la gráfica, el grupo más numeroso es el correspondiente a la vajilla de mesa, seguido de las formas cerradas, los vasos de procesamiento, ánforas, los desechos de alfar, cerámica de cocina y el grupo minoritario de otras formas, que luego veremos. Dentro del grupo de las ánforas eusitanas están representadas por ejemplares P14, algún ejemplar pero muy minoritario de P22, P15 y P16, estas últimas en mayor proporción. Tanto la P14 como la P22 son de carácter residual, mientras que nos encontraríamos en un momento donde las P15 continúan en uso, mientras están apareciendo las primeras producciones de P16. Respecto a las ánforas de importación, se han documentado ánforas ibéricas, greco-itálicas y del Mediterráneo central. En las formas cerradas suponen el 26,2% del conjunto. Al igual que como sucede con las ánforas, se han documentado elementos ya de carácter residual, como son la hidria tipo AE20-223 y la jarra RA9169, que se encuentran a la parte superior izquierda de la diapositiva, pero generalmente el grupo está representado por formas vasculares propias del siglo III, como las urnas EB72 con su tapadera, en cuya superficie se encuentran las características incisiones para el encaje de ambas piezas, la EB69 en sus diferentes formatos, tipología de jarra que durante el siglo posterior tendrá un gran auge, y la EB77. Tanto la EB69 como la EB77 son las formas más abundantes en el contexto presentado. También se documentaron jarras tipo C215, una de ellas con el labio pintado en rojo, jarras tipo HX31, también una de ellas con decoración pintada en rojo, asco y tipo F13108 y varias jarras de formato diverso. Dentro del grupo de la vajilla de mesa, que como vemos es el grupo más numeroso, se han diferenciado cuatro grupos. La cerámica de producción gris eusitana, la producción con engobe rojo-negro, las de cerámica común, donde también hemos incorporado las pintadas, y por último las importaciones que se concretan en cerámica campaniense. El grupo predominante es el de producción gris. Encontramos platos de pescado, algunos ejemplares con rosetas estampilladas en el pocillo, cuencos de diversas tipologías, como los convexos continuos o con ligera inflexión interior, con arista en la parte baja del perfil externo o con perfil abierto. Estos últimos de clara influencia de talleres de roses. En numerosos fondos de cuencos aparecen motivos estampillados que pueden ser generalmente de tres tipos, con la roseta central, con roseta central y cuatro palmetas radiales o solo las cuatro palmetas, pero que presentan claras diferencias estilísticas entre ellas. De la producción con engobe rojo-negro, también encontramos platos de pescado, cuencos de borde reentrante tipo Calescoves 99, cuencos carenados, los convexos con borde simple con ligera inflexión en el interior tipo HX5354 o convexos con borde flexionado al interior. Como vemos, las formas eusitanas con engobe rojo-negro y las de producción gris imitan modelos helenísticos. De cerámica común, hay ejemplares que son de carácter residual, como los platos o cuencos con líneas pintadas, así como también tenemos cuencos o platos que son de tradición antigua, como los vasos con borde entrante o los cuencos abiertos de borde no diferenciado, tipo del castillo 212-32, o formas también propias del siglo III, como los cuencos Calescoves 99. De forma casi testimonial, se han documentado algún fragmento de cerámica campaniense, como el cuenco de la forma Lambulia 8B, que aparece en la esquina inferior derecha, o la base con pie anular con el motivo estampillado. Los vasos de poder. Perdón. En los vasos de procesamiento tenemos, por un lado, los grandes cuencos, que son recipientes convexos de unos diámetros que oscilan entre 27 y 40 centímetros. Algunos de los tipos documentados son de tradición antigua, con bordes de tendencia triangular, englobados en los tipos de Avenida España 20, 143 y 148. Luego tenemos ejemplares con labios engrosados y aplique rectangular a modo de asidero, y otros modelos que aparecen en el siglo III, con bordes engrosados al interior o al exterior, y cuencos carenados con apliques digitados en el borde. Por otro lado, dentro de los vasos de procesamiento, tenemos los morteros con borde horizontal. Algunos casos sobre elevado, que también tienen su origen en el siglo precedente y tienen una larga perduración. Pero también encontramos otros tipos propios del siglo III con el borde colgante. Como es habitual en este tipo de formas, presentan incrustaciones férricas en la base y en el fondo, y la base con marcadas acanaladuras concéntricas. Uy. Perdón.
Sí, la cerámica de cocina es un grupo minoritario en el que se han encontrado grandes ollas como la F13-308 o las de tamaño más reducido con escalón interior tipo F13-290, así como otros tipos de borde reentrante o bordes basado con arista. En el grupo de otras formas se han incluido las pesas de telar, que tenemos de dos tipos, como podemos ver, circulares y rectangulares, así como una piqueta de lucerna que vemos en las fotografías de aquí, una terracota, plaquitas, fragmentos de tuberías. Para concluir, podemos afirmar que este contexto procede de una escombrera relacionada con la actividad industrial desarrollada en la zona, con un repertorio muy variado donde se encuentran las formas más comunes de producción ebusitana, cuya cronología hemos situado en los últimos decenios del siglo III, concretamente entre el 240 y 210, fecha propuesta en base a la comparación con otros yacimientos conocidos de la isla. Estos yacimientos podemos diferenciar dos, tanto en el ámbito doméstico, que estaría el orden Chim, donde se han documentado también las ánforas P16, jarras F69, las F77 y otras tipologías comunes, en niveles tardopúnicos de Avenida España 3 y 7 o niveles del Castillo. En el ámbito de alfarerías, los hallazgos de Aragón 33, concretamente el depósito número 5, que a pesar de que solo se ha publicado algunos de sus materiales en los artículos de Joan Ramón del sector alfarero, sí que se observan paralelismos, como las producciones grises o las jarras tipo EB72. Con el taller F13, donde también se documentaron ánforas P16, cuencos Calescopes 99, jarras EB77, EB69, C215, los morteros, grandes cuencos o cerámicas de cocina. Muchísimas gracias. Ponencia de Enric Verdú Parra, cerámicas grises púnico y lusitanas en la dieta dels banyets del Campello Alicant. Buenos días. En primer lugar, me gustaría disculparme y confesarles que yo no soy Enric Verdú Parra. Por desgracia y por compromisos personales y laborales, hoy Enric no puede estar aquí y me ha pedido que les lea yo en su lugar su presentación. Me ha pedido igualmente que le disculpen, ya que le hubiese gustado mucho compartir este foro hoy con ustedes. Leeré literalmente. La ponencia... Vale. La particular ubicación de Lleida de les Banyets, con una historia estrechamente vinculada al mar y las características del registro material, evidencian que este enclave tuvo un destacado papel comercial en la contesta ibérica. Junto a ello, la excepcional concentración de espacios productivos constatados en su perímetro, almazara de aceite, varios lagares, un horno de brea o pez e instalaciones para la elaboración de salazones de pescado y objetos de esparto, inciden en su condición de emporio orientado al intercambio de mercancías. Desde su fundación, en algún momento de la segunda mitad del siglo V, registra ya una intensa actividad comercial, documentándose una gran cantidad y variedad en las vajillas importadas, entre las que sobresale sin duda la ática, aunque también se han recuperado ánforas corintias, etruscas, magnogrecas, púnico-busitanas, de Cartago y del Estrecho de Gibraltar, así como cerámicas finas, comunes y de cocinas púnicas. Todos estos productos, transportados por intermediarios hasta los puntos de redistribución, conviven con las alfarerías ibéricas, que cuentan igualmente con una amplia gama de procedencias, formas y funcionalidades. Buena muestra de la riqueza de este contexto es el conjunto recuperado durante las excavaciones efectuadas en la denominada cisterna ibérica. Esta es una estructura cuadrangular de unos 5 metros de lado tallada en la roca, aprovechando el hueco de otra antigua de la edad del bronce y que alcanza una mayor profundidad. En funcionamiento entre finales del siglo V y mediados del siguiente, pertenece, por lo tanto, a la primera fase urbanística de Lleida. A partir de este momento, acontece un proceso intencionado de colmatación con desechos de construcción, debido a una importante remodelación del asentamiento que dará lugar a la segunda fase. Junto a los escombros, se documenta además un abundante y variado conjunto material, en el que predomina la cerámica ibérica en todas sus variantes. Junto a este aparecen numerosas importaciones, entre ellas una interesante, aunque limitada, serie de vasos de origen púnico-busitano. Este dato, junto a la presencia de otras producciones de raigambre semita, como las ánforas o los morteros del tipo AE20, refuerzan el carácter de puerto comercial para este establecimiento, especializado en la transformación y envase de materias primas para su distribución, proceso en el que la Ibiza púnica se erige como un elemento fundamental.
En cuanto a las piezas objeto de nuestro análisis, centraremos nuestra atención en las producciones comúnmente denominadas grises punico-busitanas, esencialmente imitaciones fabricadas por cocciones reductoras por artesanos de la isla a partir del siglo IV a.C. Las pastas presentan un aspecto muy uniforme, de un tono gris más o menos claro, bastante depuradas y con diminutas partículas micáceas como desgrasante, generando en superficie unos reflejos muy peculiares. Los acabados suelen combinar el bruñido con una finísima cobertura de engobe muy diluido, semivitrificado, de un tono más oscuro y aplicado por inmersión, emulando quizás el barniz original, pero que apenas recubre la superficie interna y su aspecto es más irregular al exterior, no identificándose con claridad en los ejemplares de la Yeta dels Banyets. Estas piezas tratan de reproducir algunas de las formas más populares del momento, sus acabados, incluso sus decoraciones, con desiguales resultados dependiendo de la pericia del operario. El repertorio es reducido y marcadamente conservador, perdurando algunos tipos a lo largo del tiempo. Y en él destacan sobre todo las copas Lagomboglia 28 y en menor cantidad las formas 5, 23, 27, 31 y 35 de Lagomboglia. Desde un principio se quiso ver en estos vasos réplicas de la vajilla campaniense de a partir de mediados del siglo III, pero lo cierto es que de su fabricación arranca ya en el siglo anterior y toma en primer lugar como modelos determinados tipos de cerámica ática. Tal es el caso de los cuencos de profundidad media y una única asa horizontal en forma de U documentados en el Ágora de Atenas y correspondientes al tipo de Sparkes y Talcott 747, One Handler Bowl. El modelo es recogido por Lagomboglia en su tipología con el número 56, copa monoansata, indicando que ya se fabrica en cerámica ática barnizada en los siglos V y IV a.C. En su versión original no son especialmente frecuentes en nuestras costas, con la excepción de Emporion, donde se fechan entre finales del siglo V e inicios de la siguiente centuria. Casualmente, contamos en la cisterna de la Yeta dels Banyets con varios ejemplares de cerámica gris, en ocasiones bastante íntegros, caracterizados por su superficie en forma de casquete esférico, borde engrosado, ligeramente exvasado y con el labio algo apuntado o incluso con un suave engrosamiento interno. El pie es interpretado libremente de sección entre triangular y trapezoidal y la correspondiente asa lateral en la parte superior. La segunda de las formas identificadas pertenece a otro tipo de cuenco, que por el desarrollo de la pared, algo más rectilínea e inclinada hacia el exterior, evoca el perfil de los vasos Lagomboglia 31 o 33, también reproducidos en cerámica gris punico-busitana. Sin embargo, a falta de toda base, su identificación no queda clara, pudiendo pertenecer a otro ejemplar de cuenco monoansado. Componente también del servicio de mesa, cabe destacar la presencia de un plato de pescado, Lagomboglia 23, aunque sin el característico borde colgante, simulando con un leve engrosamiento al exterior, cazoleta amplia y poco profunda y pie trapezoidal, replicando con todo ello y con bastante fidelidad un esquema primitivo para este conocido tipo de platos. Por otra parte, de notable aceptación entre las comunidades indígenas contestanas. El modelo en barniz negro se documenta también en el yacimiento y podría catalogarse dentro del tipo de Sparkes y Talcott 1069 o la forma de Morel 1127, con una cronología del segundo cuarto del siglo IV a.C. Cuenta además con un grafito inciso en el fondo externo, dato para el que existen paralelos en la propia Yeta, donde se han constatado numerosas marcas de carácter comercial sobre vasos áticos. Cabe destacar además la presencia de otros fragmentos de platos de pescado con borde de sección triangular, Sparkes y Talcott 1071, y una cronología, al menos para el caso del prototipo ático, de mediados del siglo IV a.C. Por otro lado, pese a no conservar la base, la identificación de la siguiente pieza no resulta excesivamente problemática, tratándose de una especie de cajita o pixis, similar al Sparkes y Talcott 1258, bien conocida en los repertorios áticos. Esta es un pequeño recipiente de escasa profundidad y forma de casquete, con el borde reentrante algo apuntado y un marcado escalón que encajaría con su correspondiente tapadera. A esta breve relación de piezas recuperadas en la cisterna deben añadirse otros ítems localizados en diferentes puntos del yacimiento. Tal sería el caso de la fiel imitación de una copa carenada tipo Lagomboglia 28, Morel 2643, precisamente la forma más destacada dentro de las producciones grises y busitanas. Otro tipo más curioso es una copa Sparkes y Talcott 817-821 o Shallow Wall and Convex Concave Profile Bowl, una forma Morel 2431 o 33. De nuevo, una imitación bastante conseguida de un modelo verdaderamente antiguo, datado entre mediados del siglo V e inicios del siguiente, siendo muy común en Atenas, pero prácticamente desconocida en yacimientos ibéricos. Se caracteriza por un perfil externo cóncavo convexo y marcada arista saliente justo en el inicio del borde, que adopta el aspecto de una moldura redondeada horizontal. El pie, sin embargo, se presenta de manera libre, al igual que sucedería con el fragmento de una pequeña peana hallado en las excavaciones de 1935, perteneciente a algún tipo indeterminado de copa.
Otra pieza recuperada en esta misma campaña sería una pequeña tapadera que acopla perfectamente con el borde de la pixis referida con anterioridad. Pero la forma que aparece con mayor frecuencia es el plato de pescado, con una morfología variable en el borde, cazoleta y pie, incidiendo tanto en la atención prestada en su reproducción por parte de los alfares ebusitanos, como en el éxito de este componente entre la vajilla doméstica para la presentación y consumo de alimentos en Iberia. Por lo tanto, fabricadas inicialmente para abastecer el mercado interno, muy pronto se observa que estas cerámicas fueron producidas para la exportación. Esto informaría sobre el potencial de los alfares isleños y el gran calado de estos tipos, tanto entre las comunidades semitas como entre las sociedades ibéricas, incluidas en su área de influencia, receptoras de estas alfarerías. El éxito y la gran proyección de estas piezas se debería a su notable calidad y gusto por las formas de redambre helénica, siendo empleadas como alternativa a la más costosa vajilla de barniz negro, tanto en el servicio de mesa como en algunas actividades religiosas, incluyéndose esta en los rituales funerarios. En este sentido, cabe destacar el repertorio identificado en la necrópolis alicantina de la Albufereta, con el que los ejemplares de Lleyeta Les Banyets guardan ciertas similitudes. Aparte de las producciones grises, la vinculación material de Lleyeta Les Banyets con la isla de Busus, a 150 kilómetros en línea recta, y como también sucede con el conjunto de la contestena ibérica, queda manifiesta a través de la presencia de ánforas, sobre todo el tipo Ramón T8111 o P14, morteros y cerámicas pintadas, como las jarras ovoides EP64. Además, el hecho de encontrarse muchos de estos materiales formando parte del relleno de la cisterna ibérica confirmaría una intensa actividad comercial desde la primera fase, de la cual, sin embargo, apenas se conservan estructuras tras las reformas acontecidas en el lugar a partir de mediados del siglo IV. Toda esta información, sumada a la ya conocida sobre el urbanismo y las connotaciones económicas y simbólicas de este enclave, refuerzan la interpretación económica de Lleyeta Les Banyets como un centro redistribuidor de bienes de lujo hacia pueblos de interior y exportador de productos elaborados hacia el Mediterráneo, especial mención a las Islas Baleares. Finalizada la ponencia, les transmito en nombre de Enric Verdú el agradecimiento por su atención y asimismo me ha pedido que si hubiera alguna pregunta se la puedan referir a través de correo electrónico o a través de mí una vez finalizada la ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ponencia de Paloma Bueno Serrano. Importaciones e imitaciones de la cerámica griega en la bahía de Cádiz a través de los hallazgos en el Cerro del Castillo, Chiclana, Cádiz. Buenos días. Gracias a todos por su presencia. Escuchar en primer lugar a mi colega y amigo Juan Antonio Martín Ruiz, de Málaga, con el que estoy realizando este estudio y no ha podido hoy estar presente. Uh-huh. En esta ocasión presentamos un conjunto de cerámica griega de los siglos V y IV hallado en los niveles de ocupación púnica del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo de Chiclana, Cádiz, de los que hasta ahora solo se ha publicado una pequeña parte. Este trabajo se encuentra aún en proceso de estudio, pues estamos inmersos todavía en trabajos de laboratorio de las últimas excavaciones que hemos realizado. A continuación, la compañera Carolina presentará el resto de materiales púnicos que han aparecido en esos mismos niveles. Yo me voy a centrar en la cerámica griega. El yacimiento al que nos referimos ha sido ya presentado en este congreso, pero por si alguien no lo conoce, repetimos su presentación. Se trata de un asentamiento, un yacimiento descubierto en el 2006, ubicado en el suroeste de la península ibérica, en la bahía de Cádiz, en el término de Chiclana de la Frontera. Para que se hagan una idea, pues dista de Cádiz unos 20 kilómetros. Este asentamiento formaría parte de lo que las fuentes clásicas citaban como Tag Gadeira, junto a las islas Eritrea y Cotinusa. En esta foto podemos observar la fisonomía del sitio y su dominio de la costa, de la vía natural de penetración hacia la campiña y de su dominio sobre esta. En este modelo digital terrestre podemos entender bien el porqué de la elección de este lugar para sentarse. Como hemos dicho, en la desembocadura de un río, justo en su angostura, y junto a la línea de costa muy cerca del archipiélago de las Gadeiras. La denominación de cerámica ática designa la producción de una cerámica exquisita en esta región, con centro en Atenas, que se extendió por todo el Mediterráneo y en la península ibérica desde el sur de Francia,
el Golfo de Rosas, más o menos, hasta Portugal, Lisboa. En la bahía de Cádiz está presente, perdón, me he pasado. En la bahía de Cádiz está presente en el Castillo de Doña Blanca, en las factorías de salazones de Puerto 19 y Las Redes, en Cádiz, en la calle Hércules, Teatro Cómico, Ciudad de la Justicia, Plaza de Asdrúbal y San Bartolomé, y, como ya decimos, en el Cerro del Castillo. La secuencia cronoestratigráfica excavada permite hablar de cuatro fases de ocupación, perteneciendo este conjunto de cerámica a la última fase o fase cuarta del siglo V, que va aproximadamente desde el siglo V al siglo III a.C. En esta planimetría podemos observar los restos constructivos que se corresponden con esta cuarta fase, donde se sitúa y donde aparecen los niveles que aparece esta cerámica griega. Pueden apreciar la extensión del asentamiento en ese periodo. En esta diapositiva pues, presentamos un poco cuáles son esos restos constructivos para que puedan apreciar la factura de los paramentos y el buen estado de conservación del yacimiento en sus distintas etapas. Ese sería un sector, que es el sector de la nave municipal, y aquí tenemos otro sector, que es el de la calle Ánima. En la siguiente comunicación que presentemos, hablaremos en concreto de estas estructuras. Bueno, cuanto al estudio tipológico de las cerámicas griegas, podemos hablar de las cerámicas sin decoración. En primer lugar aparecen las ánforas, un fragmento de borde curvado hacia el interior de una ánfora del tipo Jonio Massaliota, tipo AM6R2. En segundo lugar, tenemos un fragmento del borde de sección triangular de una ánfora greco-oriental del tipo Musrurrin Amphorae, pasta anaranjada, ambas. En la siguiente diapositiva, un fragmento de una lucerna del tipo 7-12B del Ágora de Atenas. Es de los restos hasta ahora más antiguos griegos encontrados, datado aproximadamente hacia el 580. Como observan, parte de la superficie, sobre todo en la piquera, conserva un engobe de color rojo. Después tendríamos, entre la decorada, la cerámica de barniz negro, un fragmento de borde cubierto de barniz negro, de lo que sería una copa tipo cástulo, y un fragmento amorfo de fondo, ligeramente curvado, cubierto al interior del barniz negro, mientras que el exterior se aprecia parte de un círculo concéntrico con un punto central en negro. Pasta anaranjada, desgrasantes finos. Están presentes también varias asas. En este caso tenemos esta cubierta de barniz negro y pensamos que también pertenecerá a una copa del tipo cástulo. La pasta anaranjada, desgrasante fino. Tenemos un fragmento de borde saliente y engrosado del tipo cuenco sin asa de bordes salientes, con pared de cuenco y en este caso sin asas. Debió llevar en su interior una decoración estampillada con palmetas, pero aún no ha aparecido. Hay que seguir excavando. Dos fragmentos que forman el fondo y la pared de una copa de barniz negro de la clase delicada, en el que se aprecia parte de una línea incisa circular de la que parten otras en forma radiada. Y un fondo con decoración radiada incisa de una copa ática de barniz negro de la clase delicada con una decoración similar a la anterior, aunque en este caso solo se conservan líneas radiadas. Fragmento de copa de clase delicada cuyo interior se advierte el resto de una banda de círculo y fragmento de copa clase delicada en cuyo fondo interno muestra círculos y palmetas. El siguiente fragmento, un fondo de una copa de barniz negro con palmetas al interior de un bozal. En esta diapositiva, parte de un asa de un vaso de barniz negro que podría corresponder a un esquifo y otro fragmento que presenta bordes basados al exterior y arranque de asa también de un esquifo de barniz negro. Ambos, pasta anaranjada de grasante fino. Están presentes también entre las decoradas las figuras rojas. Tenemos ahí borde y pared de un esquifo del grupo Fat Boy, en el que se aprecia a Eros, un fragmento, uno de copa de pie bajo de figuras rojas, en el que vemos una línea curva y varios trozos en rojo, y fragmentos del fondo y pared curvada de una copa cubierta de barniz negro con tres bandas rojas circulares y paralelas en su fondo interno, por lo que creemos que debe tratarse de una copa decorada con esta técnica.
Por supuesto, están presentes también las imitaciones de las cerámicas griegas. Nos hemos basado en el estudio de la profesora Ana María Nibó, sobre todo porque aparece gran cantidad de cerámica de Cuas. Ahí tenemos una lucerna y una lucerna abierta de forma 16 de Cuas, pasta anaranjada, y tenemos los típicos platos de pescado. Para resumir, tenemos esta gráfica. Lo concerniente a las formas documentadas, podemos indicar que la mayoría son son copas de pie bajo, con una decena de ejemplares integradas por 3 copas cástulo, 4 de clase delicada, 2 de figuras rojas y un bolsal. También podemos citar la presencia de 3 esquifos, 2 ánforas, una lucerna y un cuenco, en tanto las imitaciones comprenden otra lucerna y un plato de pescado. En cuanto a la cronología, desde finales del sexto e inicio del quinto se extendería esta cerámica, si bien la mayoría se sitúa entre los siglos V y IV, en tanto las imitaciones lo hacen desde esta última centuria hasta el siglo II a.C. Las formas griegas se relacionan con el consumo del vino, como las ánforas, las copas, los esquifos y los cuencos, así como con la iluminación, según parecen decirnos las lucernas encontradas. En cuanto a las imitaciones, se vinculan también con la iluminación, además del consumo de pescado. Estos materiales se encuentran en sintonía con lo documentado hasta ahora en el entorno de la bahía de Cádiz, de forma parecida a lo que sucede con las imitaciones de tipo Cuas. Es necesario recordar que Cádiz fue un centro redistribuidor de productos cerámicos helenos durante los siglos V y IV a.C. Algunas de estas piezas se encuentran entre las más difundidas en la península ibérica, como sucede con las copas del grupo del pintor de Viena, 116, los esquifos del tipo Fat Boy, los cuencos estampillados y, sobre todo, las copas cástulo. Muchas gracias y, bueno, y yo doy por terminada. Pues continuando, tenemos Carolina Pérez Infantes y Paloma Bueno Serrano con el estudio de la cultura material de la época púnica recuperada en el sector de las calles Ánimas 2001-2022 en el yacimiento púnico del Cerro del Castillo de Chiclana, Cádiz. Bueno, buenos días en primer lugar. Quería comentar que este es el avance al trabajo de fin de máster que estoy realizando en estos momentos y que está tutorizado por la profesora Ana Nibó de Villedares y Mariña, aquí presente, profesora titular de la Universidad de Cádiz y la profesora de la UNED y directora de las excavaciones del Cerro del Castillo, Paloma Bueno Serrano. También quería hacer un agradecimiento al comité por haber aceptado este trabajo. Y bueno, en estos 10 minutos expondremos este estudio de la cultura material púnica perteneciente al sector de la calle Ánima del yacimiento del Cerro del Castillo. El yacimiento se encuentra en el sur de la península ibérica, concretamente en la provincia de Cádiz, en la ciudad de Chiclana de la Frontera, como ha comentado Paloma Bueno Serrano, a unos 20 kilómetros de la provincia gaditana. Se localiza en uno de los puntos, el yacimiento, en uno de los puntos más altos de la ciudad, además de estar próximo al río Iro, convirtiéndose en un sitio estratégico. En este plano pueden ver señalado con el cuadro en verde el sector de la calle Ánimas con respecto al resto de áreas excavadas de la zona. Este yacimiento está dando resultados interesantes en lo referente a la protohistoria de la ciudad, siendo uno de los yacimientos más completos y mejor conservados de la provincia, pudiéndose así distinguirse las diferentes fases de ocupación de la zona desde época fenicia. La intervención concreta de la calle Ánima tiene su comienzo a finales del 2021 y termina a principios del 2022. El sondeo tiene unas dimensiones de 11 metros de largo por 3 de ancho, y desde el principio de la intervención fue bastante llamativa la gran cantidad de material cerámico que apareció, teniendo en cuenta el tamaño reducido del sondeo.
Debo agradecer a Paloma Bueno Serrano la oportunidad de haber podido colaborar en la excavación, además de en el posterior estudio de materiales. La metodología que estamos llevando a cabo, en primer lugar, se centra en el desarrollo de una base de datos para organizar toda la información recopilada de cada pieza. Además, estamos trabajando en estudios estadísticos con el programa IBM-SPSS, teniendo en cuenta diferentes variables, como pueden ser el tanto por ciento de la cerámica a mano con respecto a la cerámica a torno, el número de cerámica de procesamiento con respecto a la cerámica de transporte, etc. Resultados que podrían contestarnos diversas preguntas, como por ejemplo la posible funcionalidad del sitio. La técnica escogida para realizar el cálculo del número mínimo de individuos es por cifra mayor de bordes y o fondos. No obstante, utilizaremos otras técnicas para comparar los datos obtenidos. Además, trabajamos en la digitalización de las láminas y en la recreación 3D de algunas de las piezas que se encuentran en mejor estado. Esto último lo realizamos a través del programa Blender. En esta diapositiva hemos querido resaltar tres piezas que muestran la calidad y lo excepcional de los materiales encontrados en este sector. En primer lugar, dentro de la cerámica de transporte localizada, podemos hablar de dos tipologías cerámicas muy comunes. Destacamos la numerosidad de ánforas turdetanas, como la que pueden ver ahí a la izquierda, que tiene el borde completo. En este caso se trata de un ánfora denominada por la tipología de Pellicer BC, aunque en el yacimiento hemos podido recuperar y son bastante comunes algunos bordes de ánfora Pellicer D. A la derecha vemos una ánfora de la serie 12, según la tipología de Joan Ramón Torres, también bastante habitual en los niveles púnicos del sitio. Dentro de la cerámica de almacenamiento destacan las urnas, siendo habituales las formas como la que encontramos a la izquierda, con la pasta clara. No obstante, se ha podido recuperar un objeto destacable, siendo la urna engobada que podemos ver aquí a la derecha, tratándose de una urna de pequeño tamaño con un engobe rojo vinoso de muy buena calidad distribuido por todo el exterior de la pieza. Aparece también en gran cantidad la cerámica de procesamiento, concretamente lebrillos, tanto con formas comunes, como el que vemos en la imagen de la derecha, que presenta, o también con decoración, como vemos en la pieza de la izquierda, que presenta decoración pintada en el borde, como puede verse. Esto es una de las cosas que más nos ha llamado la atención, este tipo de diversidad, la diversidad de lebrillos que presentan esta decoración en X, además del estado de conservación de la misma. Dentro de la cerámica de cocina hallada en el sitio, destacamos las ollas como forma predominante. En lo referente a la vajilla de mesa, destacamos la gran cantidad de formas y número de cuencos que hemos podido recuperar del yacimiento, predominando los cuencos de borde engrosado al interior. Algunos de ellos debemos mencionar que presentan decoración en bandas, normalmente bandas de color con ese color vinoso, rojo vinoso, que es tan común en la época púnica. Como objeto destacable, debemos hacer una mención especial a ese cuenco de cerámica ática que ha aparecido en el sitio, conservándose casi su perfil completo y con el barniz negro en un buen estado de conservación. También debemos mencionar que este objeto es único, ya que exceptuando un pequeño galbo con barniz negro, son los únicos restos de cerámica ática recuperada en el sector de la calle Ánima. Como conclusiones, tenemos que incidir en que este estudio está en proceso. Continuamos con las labores de descripción, inventariado, dibujo, digitalización, fotografiado, etcétera, ya que se trata de una gran cantidad de materiales a pesar de las dimensiones
tan pequeñas del sector en el que se centra este estudio. También, a través de este estudio de materiales, es posible observar las diferentes fases de ocupación del lugar. Aunque este trabajo se centre en los materiales púnicos, tengo la suerte de estar colaborando con el estudio de todos los materiales, y esto refleja una ocupación continuada del sitio desde al menos el siglo VI a.C. Otro dato interesante es que la mayoría de la cerámica localizada en este sector es de procesamiento y transporte, lo que podría estar dando información sobre la funcionalidad del sitio, pudiendo ser un lugar de procesamiento de cierto producto para su posterior transporte y o almacenamiento. Para finalizar, quería agradecer a mis tutoras por su ayuda y por otorgarme la oportunidad de realizar este trabajo tan, tan especial. Muchísimas gracias a todos por su atención. Para continuar, tenemos a Laura Casal Fernández, que va a tratar el equipamiento pesquero en el litoral atlántico del noroeste de la península ibérica entre los siglos V-IV a.C. y mediados del siglo I d.C. Sí, muchas gracias y buenos días. Y quisiera comenzar dando las gracias a la organización de este 10º Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos por la aceptación de esta comunicación que se enmarca en el ámbito de la explotación, en el ámbito de investigación de la explotación de los recursos marinos durante la antigüedad y en concreto en la pesca y en el instrumental empleado en dicha actividad. Esta comunicación trata sobre el equipamiento pesquero detectado en un marco espaciotemporal concreto definido por la costa actualmente costa atlántica actualmente gallega, a lo largo de un arco cronológico que abarca desde el tránsito del V al IV hasta mediados del siglo I de nuestra era, momento a partir del cual en el territorio del noroeste peninsular se consolida la presencia romana y con ello se asiste a la instalación y puesta en marcha de la salazonera en el litoral gallego, con lo que se van a producir serie de transformaciones en la pesca que se van a traducir en equipamiento pesquero. Hasta la primera mitad del siglo I después de Cristo, parece que en Galicia intensiva de carácter oportunista dirigida hacia la captura de especies demersales y carnívoras que habitan en aguas litorales próximas a la costa, y esto lo sabemos gracias a los estudios de la ictiofauna recuperada en los múltiples concheros de castros litorales y prelitorales del litoral gallego, especialmente concentrados en las Rías Baixas. Para la captura de estas especies bastaría con el empleo de aparejos de pesca, aparejos de líneas simples o múltiples, no necesariamente complejos. Para la práctica de este tipo de pesca resulta idóneo el espacio marítimo que ofrecen las Rías Baixas gallegas, ¿no? Con esa configuración en forma de V más o menos abierta que penetra tierra adentro y que ofrece un escenario marítimo que ya Antonio Sáñez Reguard, a finales del siglo XVIII, en su Diccionario Histórico de Artes de Pesca, califica como pequeños mares. Y es que esto en realidad es así. Para capturar todas estas especies que aparecen en los concheros, no sería necesario alejarse mucho más allá de las aguas que ofrecen las Rías Baixas. Todo esto es relevante aquí, en este contexto, en este Congreso de Estudios Fenicios y Púnicos, porque los artefactos, la mayor parte de los artefactos que vamos a presentar proceden de enclaves cuyo registro arqueológico ha permitido confirmar la existencia de un comercio púnico en el territorio del noroeste peninsular durante la segunda mitad del primer milenio, aproximadamente hasta mediados del siglo I a.C., momento que marca el final de la hegemonía del comercio púnico e inicio del dominio romano
en estas rutas comerciales entre el mundo mediterráneo y el noroeste peninsular. En relación a las particularidades del registro arqueológico gallego en lo que a equipamiento pesquero se refiere para el periodo indicado, señalamos en primer lugar la presencia de estas piezas plúmbeas, pequeñas láminas o barras rectangulares, con dos orificios ocasionalmente sustituidos por... esos dos orificios ocasionalmente aparecen sustituidos por dos escotaduras en los extremos, como la pieza que aparece junto al mapa, que procede del castro de la isla de Toralla, una pequeña isla que se encuentra a la margen sur de la ría de Vigo, en donde se exhumó un betilo granítico muy similar a otros tres ejemplares, a otros tres betilos exhumados en un castro costero muy próximo también en la ría de Vigo, el castro de Punta de Muño do Vento, en donde se excavó una estructura cuadrangular con tres betilos graníticos, datada en el tránsito entre el siglo V y IV y que fue interpretada como un altar fenicio-púnico. Bien, la documentación etnográfica asocia este tipo de artefactos de los que no encontramos paralelos arqueológicos ni dentro ni fuera de la península con el calado de aparejos de líneas múltiples para la captura de diversas especies en las rías gallegas. Bien, nuestro registro arqueológico contiene también unas pesas líticas con doble perforación que se concentran especialmente en castros de la desembocadura del estuario del río Miño. Aparecen también en el litoral norte del territorio actualmente portugués, Alto de Martim Vaz, Castro de San Lourenço, y que la historiografía arqueológica portuguesa asocia desde sus inicios, desde los trabajos de Joaquim Fortes a principios del siglo XX, las califica como pesas de red, ¿no? Pesas de red, coincidiendo con la interpretación que ofrece de nuevo la documentación arqueológica gallega en materia de pesquera, ¿no? Asocia estos artefactos al calado de redes de pesca, en concreto de la salmoeira o salmonera, empleada tradicionalmente en diversos puertos del litoral gallego, como en el estuario del Miño, también en el puerto de Noia, en la ría de Muros Noia, en la desembocadura del río Tambre, o ya en el Golfo Ártabro, en las rías altas, en la ría de Betanzos. Están también las pesas líticas ranuradas, de las que hemos recopilado y estudiado unos 40 ejemplares, procedentes en su mayor parte de castros localizados en el litoral de las Rías Baixas. Y bueno, yo creo que no deberíamos de albergar dudas sobre la función pesquera o aliéutica de este tipo de artefactos que la documentación etnográfica asocia no al calado de redes, sino al calado de aparejos de pesca, sobre todo de líneas múltiples que ofrecen una diversidad tipológica muy grande. Para aquellas piezas de mayor tamaño, algunas pesas de 20 centímetros o más, normalmente elaboradas en soporte granítico, con una caladura transversal, o la documentación etnográfica la asocia al calado de los cabos que van en los extremos de aparejos de pesca más o menos complejos, como las nasas apalangradas, que aparecen en la parte inferior derecha y que sabemos que su uso era conocido en la antigüedad, lo sabemos esencialmente gracias a las fuentes iconográficas, ¿no? Sobre todo a las escenas de pesca representadas en la musivaria romana, tan prolífica en el área tunecina en temática pesquera. Por último, señalar la presencia de las lanzaderas empleadas en la confección y reparación de redes de pesca frente al modelo clásico, al modelo típicamente romano y también en periodos anteriores de lanzadera constituida por una fina varilla que termina en dos extremos ahorquillados que normalmente se posicionan en planos diferentes formando un ángulo de unos 90 grados entre sí
Y de ese modelo encontramos en Galicia solamente un ejemplar, y es de época plenamente romana, procede del yacimiento de Caldová. Lanzaderas, las que aparecen en la imagen, ya podemos ver que morfológicamente son distintas. Igualmente, en lugar de horquillas presentan dos orificios a modo de ojal que se posicionan en uno de los de dos concheros excavados en sendos castros de las Rías Baixas, el castro de Alobre y el castro de Monte Alegre, en la ría de Arousa y en la ría de Vigo, respectivamente, en contextos que no van más allá de la primera mitad del siglo I. Lo que podemos decir es que estas lanzaderas se habrían utilizado en la confección de, o reparación de redes con una malla más tupida o más cerrada que la que se obtendría con el modelo clásico de lanzaderas, y por lo tanto, si hubiesen sido empleadas en la pesca estas redes, porque también hay que tener en cuenta que en la antigüedad las redes se empleaban en la caza o podrían tener otros usos, pues habría sido para la práctica de una pesca más, más indiscriminada, menos selectiva en las capturas objetivo. Por último, nada, señalar el inicio, en el tránsito entre el siglo I y II después de Cristo, la industria salazonera va a introducir una serie de transformaciones en la pesca que se traducen en el equipamiento pesquero. Básicamente, en un aumento de las de la talla de las pesas y en un predominio del soporte cerámico. No se abandona la piedra, se sigue utilizando el soporte lítico en la elaboración de pesas, pero sí que asistimos a un predominio claro de las pesas cerámicas, sobre todo de las pesas cerámicas recortadas en material de construcción romano, tégula y ladrillo fundamentalmente, y también aparecen modelos de cerámicas, o sea, modelos de pesas cerámicas importados de alfares lusitanos del entorno de la desembocadura del Sado y del Tajo, y que podrían estar indicando una participación foránea más o menos intensa en la actividad pesquera que se desarrolla en este sector, en esta franja de las Rías Baixas en época romana. Algo que de momento no podemos confirmar para el periodo prerromano, a falta de nuevos estudios que aborden esta línea de investigación en otras regiones del área atlántico-mediterránea, ¿no? Que nos ofrezcan nuevos resultados que podamos contrastar y comparar y obtener así pues, conclusiones más, más amplias y de mayor calado. No, tan solo agradecer su presencia y su atención y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos terminado con toda la línea de ponencia.